Oigan, les quiero contar que caí en TikTok y su famoso jabón. Ya lo había yo hecho, me gustó, me funcionó, así es que hoy tengo que reemplazarlo y les voy a mostrar lo que yo le pongo. ¡Vamos! Un jabón Carisma de 2 kilos, estas perlitas de Downy de 859 gramos, un jabón Roma de 2 kilos, este de Vanish de 900 y este que es jabón en barra, son 500 gramos, pero en escamas. Este es el recipiente que yo uso, es una caja de 14 litros. Hola, hola, hoy quiero contarte cómo con estos tres ingredientes hice 5 litros de jabón líquido para el lavarropa. ¿Qué usé? Media pastilla de jabón de tocador, la de 125 gramos, no importa, cualquier marca, bueno, la mitad. También usé un cuarto de jabón blanco, el que viene de 200 gramos, o sea, usé 50 gramos. Esos dos jabones los rallé con el rallador, ahí lo pueden ver. Y también lo que usé fueron 300 mililitros de crema enjuague, que también puede ser suavizante para ropa. Lo primero que hago es poner a calentar 5 litros de agua en una olla. Cuando está a punto de ebullición, es decir, que tiene los grumitos pero todavía no hirvió, apago el fuego y agrego el jabón rallado. Revuelvo todo muy bien hasta que el jabón se desintegra y la preparación entibió un poco. Y es ahí cuando agrego el suavizante o la crema enjuague. Revuelvo todo muy bien y dejo entibiar un ratito más y luego está listo para pasar al bidón. Para poder usarlo definitivamente hay que esperar 24 horas a que esto se enfríe muy bien. Van a pensar que quedó duro, pero no, si ustedes lo baten enérgicamente va a tomar la consistencia del jabón líquido. Les dejo unos tips escritos acá en el video porque no me alcanza el tiempo. Fíjate que no esperé las 24 horas para mostrar la espuma que hace. La verdad, vale la pena. Espero te guste el tip. ¡Seguime! Aquí está la segunda parte. Continuamos vaciando el resto de los detergentes. Yo le agregué un poco de desengrasante también. Seguimos con el jabón sote y mezclamos. Se los puse en cámara rápida para no hacerlo tan largo. También agregaremos nuestras perlitas Downy y seguimos mezclando e incorporando muy bien todos nuestros detergentes. Así es como se mira ya bien mezclado. Tiene un excelente aroma, me gustó muchísimo y su consistencia es bastante buena. Y me encanta.
se me decoloró la ropa o si no se me manchó de jabón. Les comento que no, miren, aquí está, por ejemplo, esta blusita roja, que es muy fácil que se manche, ¿no? Están perfectos todos los colores, cero manchas. Porque ustedes me lo pidieron, les voy a mostrar cómo es que yo pongo mi lavadora para que el jabón sote no se quede pegado y aparte me lave súper bien la ropa sin problema alguno. Primer tip, pues mi lavadora es mecánica. Si tienen algún otro tipo de lavadora, chequen su instructivo. En mi caso, yo pongo el ciclo de lavado en superwash y ya que comienza a tirar agua, ahí es donde echo el jabón. Esta es la tapita que yo uso, con una tapita basta, es de las tapitas que vienen en el jabón líquido. Yo supongo deben de ser entre 5 y 6 onzas de jabón. Y lo agregamos. Dejamos que comience a llenar y que tape el jabón que aventamos. Ya que cubrió todo el jabón la lavadora, entonces ahora sí vamos a echar la ropa. Para los calcetines bien sucios y la ropa blanca, a esta mezcla también le agrego OxiClean. Una tapita medidora para una lavadora de ropa blanca. Recuerden que no tiene suavizante, por lo cual va a generar suficiente espuma. Haciendo esto sí se desintegra. Chicas, hoy me toca hacer la preparación de mi jabón de lavandería y yo lo que hago en este traste grande es poner diferentes contenidos de marcas de jabón. Esa es una bolsa grande de Foca y voy a utilizar una bolsa más pequeña de Ariel porque este es un Ariel Ultra. Este es otro Ariel, OxiClean, y por eso estoy usando este tamaño. Puedo usar una grande, pero pues me gusta mezclarlos. Voy a poner una bolsa grande de este jabón de lavandería que huele riquísimo y trae Downy, es de la marca Pinot. Y aquí está la otra bolsa, miren, que les dije. Esta también trae suavizante integrado. Vamos a poner una bolsa grande de Roma, el jabón clásico de las mamás. Y este ya conocido, el jabón sote de barra, pero este viene granulado, miren. Ese desmancha bien la ropa. Vamos a poner un bote de fragancia de esta marca que trae cloro para la ropa de color. No se asusten, no va a despintar. Vamos a poner una botella de Gain, de estos granitos que huelen deliciosos, riquísimos. Y así quedan, miren. Lo pude haber mezclado poco a poco cuando iba poniendo cada bolsa. Así lo pueden hacer también para que no se les haga pesado. Porque si es pesadito, ya estoy cansadita. Pero bueno. Como quise grabar el video, pues no iba a poder el tiempo, ¿verdad? Van a tardar un poquito en mistearlo. No se desesperen, pero miren, finalmente así queda. Y aquí está, esta mezcla les rinde de 4 a 5 meses. Espero que les haya gustado, háganlo. Despinta la ropa, no me la mancha, no me friega la lavadora. Y ya no necesita suavizante. Ha tenido muchísima polémica este video mío y bueno, les comento. Me han comentado que la ropa negra la mancha, que no se deshace el jabonzote, que si le estoy poniendo el suavizante en bolitas no se corta el jabón, cosas así. Les voy a aclarar sus dudas. Si tú pones el jabón antes de empezar a lavar, o sea, echas el jabón y comienzas a llenar, dejas que se tape el jabón con el agua y luego agregas la ropa, el jabón sote se deshace súper bien y no tiene ningún problema. Si tienes lavadora mecánica te va a funcionar súper bien. Si tienes otro tipo de lavadora más moderna, entonces checa tu instructivo y si te especifica que solo utilices jabón líquido, no utilices esta mezcla de jabón. Las bolitas que pongo no son suavizantes, son perfume y esto le sirve para quien es alérgico a los suavizantes de ropa que traen grasa vegetal. Pero igual, si tú gustas, en el ciclo de enjuague le puedes agregar un poco de suavizante y queda todavía aún mejor.